Muy buenos días, ¿cómo les va? Comenzamos este viernes con sabor a lunes, una semana interrumpida que tuvimos ayer en este festivo, pero la realidad es que estamos ya concluyendo esta semana, esta nueva semana, ya estamos pasadito a la quincena. Me imagino que ya a los que pidieron algún tipo de adelanto les llegó a sus cuentas bancarias. Mauricio MC Beckham. ¿Cómo está, señor? Con gusto saludarlo. Deportivo. Estoy muy deportivo hoy día porque estoy listo para salir, compadre. Último día, nadie se enoja, así que contento, feliz. Más adelante estoy muy bien. Allá, muy bien. Por ahí. Bueno, comenzamos este programa junto a Mauricio MC Beckham Gutiérrez, alias MC Beckham, alias... No, el Loco Lindo. El Loco Lindo. Tú tienes muchos alias. Sí, el Cabezón, el Gordito, todo. El Zabaleta del Maule también. El Zabaleta del Maule. Uy, sí, podríamos hacer una teleserie aquí, pues. Está el finadito ahí, Felipe Camiroaga acá, recordado. No me parezco en nada. Sí, se parece a Zip-Zup, dijeron por acá interno, así que no me le moleste, dijo. Oye, Matías. ¿Qué hiciste ayer, Mauricio? Día jueves, festivo. Un asadito. ¿Trabajaste? No, fui a la casa de un primo y estuvimos en la parcelita ahí conversando con los niños. Ya. ¿Tomando mate? No. ¿No? ¿Tomando vino? No, vino no, tomé pisquito, yo digo la verdad. ¿Tomando café? ¿Y tú qué hiciste? Yo ayer fue bastante variado mi día festivo. De partida me levanté y desperté más tarde, porque el día miércoles tenía programa en la noche. Así que pude dormir más tarde. Te vi. Eso era bueno. Lo vi porque uno de los concejales... Candidato, sí. Sí, me conversó afuera y después subí una foto a redes sociales. Mira. También hice lo de rigor, ¿no? La ducha... Todo. Vestimenta, mi camisa cara. Luego me dediqué a leer. Estoy leyendo una historieta. ¿Cuál está leyendo? ¿Las sombras de Grace? No. Una historieta, es una novela. Ah, ya. Una historieta, es argentina, de hecho, la creación. El Eternauta se llama. Es que van a sacar El Eternauta. Van a sacar una serie en Netflix, una adaptación. Entonces quiero leer el cómic antes. Antes, mira. Lo que es tener tiempo y no salir a disfrutar la vida y leer libros. No, eso lo hice en la tarde. Ah, muy bien. Sí. A la gente, usted lee libros. ¿Te fuiste de nuevo para atrás? Le cuentan cuentos que me duele. Vamos a tener la espalda. Que colocarle una marquita a Mauricio. La espalda, sí. Oye, a la gente que está en casa, ¿usted lee cuentos o le cuentan cuentos? ¿Lee libros o prefiere el deporte, la vida sana? Cuéntenos ahí a través de nuestras redes sociales, Facebook, WhatsApp. Y el teléfono también lo puede llamar. ¿A qué número, Matías? Al 73-256-1630. Ese es el contacto a la vía telefónica, el mismo en que muchos llamaron el viernes pasado para participar del concurso del Día del Niño. Pero ojo, que se van a venir más concursos, porque este mes, lo adelantábamos cuando recién lo comenzamos, nosotros comenzamos este mes en Colbún, al menos el más positivo en Colbún, con la inauguración de esta nueva sucursal. Y que coincide, por supuesto, con el mes del Día del Niño, pero a la vez con el mes aniversario de TV Cable Loncomilla y Canal 30. 25 años estamos cumpliendo, así que vamos a tener un programa especial de Más Positivo más adelante. Vamos a hacer concursos. ¿Qué programa el que más ve? ¿Qué programa ahí existen? Así que vaya viendo los programas que tenemos, porque gran parte de los concursos van a estar centrados justamente en algunos programas. Puede llamar a toda la gente. Y los conductores respectivos. Sí, al caballero, al señor, me acuerdo del apellido Hernández, le mando un abrazo porque antes de ir me topó y me dijo, con usted tengo que hablar, un reclamo. ¿A ti? Dijo, yo lo llamo todos los viernes y no me pasa nada la llama. Yo le dije, ya, pero le voy a mandar un saludo y le vamos a decir a Alexis que le conteste, ¿vale? ¿Cómo se llama? Hernández. No, pero el nombre. Óscar Hernández. ¿Óscar Hernández? Pero bueno, vive ahí detrás del... A no perder la fe, Óscar. Siempre a no perder la fe. A no perder la fe. O sea, hoy tienes programa, de hecho. Hoy tengo programa, de hecho. Hoy también quiero mandarle un saludo ahí a la ferretería del Sauce, que vamos a ir a buscar un regalito. Siempre se pone con buenos regalos. Saluda entonces a todo el personal, al administrador, dueño de... Al dueño, porque quiere ser auspiciador del Más Positivo, dijo. ¿En serio? Sí, pero ahí Alexis está negociando, parece. Ahora, tema ya del alto mando. Saludamos al alto mando de nuestro programa, por supuesto. Marcos Saavedra, nuestro director de directores. ¿Cómo está, don Marcos? Buen día. Buen día, lo escucho lejos, allá está como... En Aysén. A joven niño Brian, ¿cómo está joven Brian? Buen día.
¿Tienen el micrófono ahí para interactuar con nosotros o no? ¿Sí? Interactúe mejor con Brian. ¿Cómo está Brian? Hola. ¿Cómo le va? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, excelente. ¿Cómo estuvo su día feriado? Bien, jugué, más que nada. ¿Jugó? Sí. ¿Qué jugó? ¿Videojuegos? Sí. Un niño rata. No. Brian es... No es de los aficionados. ¿O sí, Brian? La verdad que sí. La verdad que sí, vos ves. ¿Pero eres de los que le mete plata al juego? No, eso no. Ya, está bien. ¿Le mete plata a los juegos? Sí, hay para ir comprando equipamiento, look. Claro, al principio es gratis y todo, como los en la pases, vida. Todo los es gratis pases, la, al los principio. Pases VIP también existen. No trabajó ayer, me imagino, porque... No. Ya, muy bien. Mira, le vamos a preguntar a la gente también que está en la casa para que interactúe más con nosotros. ¿Usted jugó algún juego? Ya tenemos dos preguntas distintas. Super Mario, un Donkey Kong, un Street Fighter. ¿Tú jugaste alguno? Juegos NES, Sega, Nintendo. ¿Tú jugaste en alguno? Sí, varios. ¿Cuál? El Street Fighter me acuerdo haberlo jugado. ¿Cómo era? ¿Bueno o no? Mortal Kombat. No. Yo nunca sé qué hacía. El Contra también era bueno. Así de ganarle al... Pero acá no podemos hablar de videojuegos. ¿Por qué? Virtua Tennis. Yo juego Virtua Tennis, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la gente, por lo general, nuestro público objetivo no está relacionado con videojuegos. ¿Te apuesto que sí? ¿Sí? Sí, te apuesto que las señoras en casa alguna vez jugaron ahí en la Mónica, en lo Alfa, todo eso. Le voy a preguntar entonces a Soledad, que yo estoy seguro nos debe estar viendo, si jugó algún videojuego en estas máquinas arcade, de donde yo te colocaba la moneda. Sí, yo tengo un arcade en la casa, sí. O sea, es de Martín, pero yo lo compré. ¿Cómo es que se llamaban Marcos? Marcos debe estar más entendido. De estas máquinas... Flipper. Flipper, sí. Que iba la pelotita y tenías que evitar que se... 2,5 millones vale una máquina de esa. Y también Beckham tiene una en su casa. No, de esa no. Pensé, pero para esa... O le pegáis muy fuerte, decía Till. Marcos de seguro debe tener un Flipper. Tiene una zona gamer, Marcos. Sí, una habitación dedicada ahí con... Yo tengo una. ¿Te acuerdas que estuvieron de modas también esas? La alfombra. Alfombras de baile. Yo tengo, o sea, Martín tiene en su pieza una zona gamer que le hice yo, donde tiene los Play 3, Tiene más de una consola de juegos. Sí. Y no juega. El que juego a veces soy yo, pero soy re malo, me meto y salgo. O sea que en realidad el sector gamer lo hizo Mauricio pensando en él. Y en si es que juega, si es que en juega. Mi niñez, Martín. Mi niñez, dije yo por si acaso algún día. Le puse todas las poleras y juego, también. ¿Juegos físicos o virtuales? ¿En qué? ¿Juegos físicos en disco o virtuales? No, virtual. Ah, ya, los compré. La One, ¿cómo se llama la otra? ¿Xbox One? Sí, esa, ya. La 360. Mira, con dos controles se puede jugar de cuatro, así que... Mira, ahí estamos con sonido. Bueno, el clásico es el Mario, yo creo. Todos jugaron Mario. Sí, ¿y el Donkey Kong? Donkey Kong. Cuando uno se tenía que subir, si saltar hacia atrás, y ahí después le pegaba, ¡tum!, salía una vida. Y yo salía corriendo así, hop. Con Marco en tres oportunidades hemos jugado el Virtua Tennis, que es de Sega, en el teléfono. Le he ganado. Marco. Le he ganado tres, él me ha ganado una. Marco fue el hombre que creó Pokémon GO. Marco sigue jugando Pokémon GO. Bueno, hablando de videojuegos, ¿nos puede contar qué juego de plataforma recuerda? Plataforma, digamos, antigua. Donkey Kong mencionó Mauricio. Mario Bros. Sonic también es... Sí, pues recuerda que hubieron... No se puede olvidar el Pac-Man. Pac-Man, acuérdate que hicieron una película. ¿De qué? De videojuegos. De videojuegos, sí. Que los marcianos llegaban a matarnos por culpa de los videojuegos. Ralph el Demoledor también es de videojuegos. Sí. En fin, hay varios. Así que, bueno, hay dos preguntas que están en el aire, por si quiere participar en alguna de ellas. Participe. Primera, respecto a si le gusta la lectura o prefiere hacer actividad física, algún deporte, que lo planteó Mauricio. ¿Y qué tipo de deporte? Por ejemplo, sabemos que Mauricio juega fútbol. En mi caso, no juego nada. En el caso de Marcos, juega tenis. En el caso Padel. De joven Brian, no sé si hace algún deporte joven Brian. Parece que no. Pero ahí nos va contando. O también, algún videojuego clásico que usted jugó en su época de juventud, o lo sigue jugando a lo mejor en algún computador, o juega actualmente uno de los actuales. Sí, y van de la mano las preguntas en todo caso, porque si tú juegas, tienes un deporte, generalmente en el caso del futbolero, juega fútbol en los videojuegos, el Superstar Soccer. El PES Pro Evolution Soccer también estaba. Sí, bo. Que era como el némesis o la competencia del FIFA. Sí, había uno que se jugaba en los arcades, que voy a ver si lo encuentro,
porque tiene como 2000 y tantos juegos que al final tú no sabes. Él quería ir corriendo con la pelota y te pareció como una estrella y hacía una chilena, pero era gol seguro, era imposible que el arquero la atajara. Son varios los videojuegos. Bueno, de la lucha libre también hubo varias versiones. Así que vaya contándonos, bueno, los Grand Theft Autos, GTA, sí, San Andreas, Vice City. Bueno, así comenzamos este día, un día que estuvo con niebla, Mauricio, sí, acá bastante densa. Hubo un accidente acá en la mañana. ¿Dónde? En la ruta L30, acá en la Loma. ¿L30? Sí. Ya. No tenía idea. Sí, dos camiones y tres autos. Ese es camino interior que une... Mira, te la leo. ¿Qué comuna une? Porque yo, ¿sabes que cuando venía hacia acá, sí, pasó como esta camioneta que es de la concesionaria de Survías con la baliza y con el... Con sí, la sirena encendida. Me imagino que iba a algún tipo de emergencia. Pero al menos en dirección norte a sur y sur a norte no se veía al menos. A lo mejor fue posterior a mi paso por ahí. Pero bueno, a manejar por supuesto con precaución. Sabemos que muchos vehículos, y de hecho el día miércoles a eso de las 23:40 cuando yo me iba a Linares, como nunca, cantidad de vehículos. Uno en general... tiende a haber vehículos que son, o sea, de carga, ¿no? Los camiones, ahí buses, está, que son los principales que transitan durante la noche. Pero el miércoles, harto flujo de camionetas, vehículos particulares que sabemos tuvieron algunos la posibilidad de hacer sándwich. A lo mejor están en la playa, están de visita en la casa de algún familiar. Pero el retorno ya el día sábado, quizás mañana y domingo, se proyecta, por supuesto, cerca de más de 200.000 vehículos, aproximadamente entre 150.000 a 200.000 vehículos que van a transitar por la Ruta 5 Sur y, por supuesto, por las vías maulinas. Así que, por supuesto, hacemos el llamado a la precaución en la conducción y, sobre todo, si es en la noche, porque ya, vamos a decir que hay niebla densa. Ya ahí nos tiene, sí, Becamel. Se despacha equipos de emergencia, sector Ruta L30, Alto del Río, en el Alto del Río. Ya. Dice, por accidente de tránsito, tratándose de colisión múltiple, que involucra a dos camiones y tres vehículos menores, en tres personas lesionadas. Sí, ya está justo justo en la entrada cuando uno va para Cauquenes o al Kiwi. Ya. Para que la gente sepa, subiendo el Alto del Río, ahí está. O igual feo el... Sí, quedó horrible. Bueno, eso es parte de la información, al menos de este accidente vehicular. Sabemos que la ruta L30 es prácticamente una cuna de accidentes. Lamentablemente tiene esa fama, ya sea porque es una ruta con mucha curva, donde también hay que yo le llamo a los camioneros. Sí, es que también hay mucho flujo de camión porque van hasta Constitución. Y sobre todo después de el destino, ¿no?, final. Claro, los que ya andan ahí troncos. Pero científicamente hicieron como un estudio de que eso era imposible debido a la densidad que tienen de un tronco, por ejemplo, que rebote como para producir un tipo de accidente así. Pero bueno, vamos a continuación con el pronóstico del tiempo. Vamos con el tiempo, a ver cómo va a estar nuestra región, las principales ciudades. Esperemos, ¿podemos ver el pronóstico ampliado para mañana, Marcos, después? Para conocer cómo nos va a tocar el día, la segunda fecha del Mundialito. Sí, también. Mañana se juega el Mundialito en San Javier, Villalegre, Linares, Talcamaule. El último partido que le resta a los equipos, recordar que independientemente del resultado en el Mundialito, todos los niños, todos los que participen, van a recibir su respectivo... El Linares está buena. Su respectiva condecoración, sí. El Linares está buena. Peleados ahí algunos con la cantidad de puntos. Comenzamos con Curicó. Tendrá máxima de 12 grados, mínima de 3. Cielos completamente nublados y me imagino que también, al igual que acá, algo de niebla pudo haber en Curicó. Avanzamos, nos vamos hasta Talcamaule. Hay dos equipos que tienen 6 puntos, por Matías. Sí, y podemos revisar, le vamos a decir a Marcos que revisemos las gráficas de... Mira, en Talcamaule va a haber una mínima de 3, una máxima de 13, va a estar nublado con algunas nubes durante el día. Así que ahí va a estar Talcamaule. Nos vamos hasta la próxima comuna, que es San Javier. Se espera una máxima de 13 grados, la mínima de 3. Una diferencia de 10 nada más entre la máxima y la mínima. Cielos completamente nublados, los que se esperan para esta comuna, San Javier. De Loncomilla. Nos vamos hasta la próxima ciudad.
Vamos a la siguiente ciudad, que es Villa Happy, Villa Alegre, la ciudad que yo le digo. Happy Villa. Clásico de nuestro prócer, Felipe Camiroaga. Yo siempre lo recuerdo porque me gustaba mucho verlo y sus acciones. ¿Viste lo que dijo Carol Dance? Sí, una estupidez. Miércoles. Se metió de nuevo la pata de los caballos. El Villa Alegre va a tener una mínima de 13 y una máxima de 13 grados. Va a estar nublado. Ahí va a estar la ciudad de la chicha, que cuando volvamos con Patricio vamos a ir a recorrer, buscar la mejor chicha para el 18. ¿Te parece, Matías? Sí. ¿O te gusta el pipeño? Yo no veo, así que no. Ahí tú no. ¡Está mal! No cuentas conmigo. ¡Está mal! Nos vamos hasta la próxima comuna, que es Colbún. Saludos a los colbunenses, a todos ellos que nos sintonizan ya pueden hacerlo a través de Multicom Maule. 14 grados la máxima, mínima de 4, cielos completamente nublados en Colbún. San Dionisio, por ejemplo, sector de Colbún, Panimávida, Rabones, Quinamávida, sectores que son bastante turísticos por lo demás, Semillero, otra zona, otra localidad dentro de Colbún. En fin, hay varias. Así que para todas ustedes en Colbún, un saludo a través, por supuesto, muchos a lo mejor nos siguen a través de nuestro Facebook, Canal 30 Oficial. Nos vamos hasta Linares. Linares, sí, porque Linares hay evento mañana. Hay hierbas buenas. Sí, evento de asados. Hierbas buenas, dice Marcos. Pero nosotros nos vamos a ir a hierbas buenas primero. Con una mínima de 4 y una máxima de 14. Va a estar nublado con algunas nubes durante el día. Así que ahí a abrigarse en hierbas buenas. Nublado con algunas nubes. Sí, nublado. Sí. Intenté hacer algo. Nos no vamos hasta Linares, ahora sí. Saludos a mis coterráneos. Linares proyecta hoy máxima de 14, la mínima de 4. ¿Te has dado cuenta que en todas las comunas que hemos revisado, la diferencia entre la mínima y la máxima son 10? 10. También, cielos con nubes. Vamos a ver que eventualmente el sol pueda alumbrar, quizás a eso de las 3 de la tarde puede que haga el gallito a las nubes. Nos vamos hasta Parral. Parral va a tener una mínima de 3 y una máxima de 14 grados. Aquí ahí va a estar nula. Hay una diferencia. Diferencia clásica, pero ahí está. 11 grados de diferencia ahí en Parral. Se puede decir a esta hora, se puede decir tranquilamente. Y nos vamos hasta Constitución, la zona costera, Mauricio. Máxima de 13, mínima de 5. Nublado, pero estos vientos, que son característicos del litoral, que estarán, por supuesto, en la Perla del Maule. Y ahí estamos viendo el pronóstico del tiempo. ¿Esto es para la región, Marcos, o para una comuna en específico? Para la región del Maule. Mira, viernes lo vemos, esto es como un balance de toda la situación climatológica que tiene el Maule. Hoy vemos que está cubierto de nubes y niebla, variando a nubosidad parcial en algunos momentos del día. Esto es como un promedio finalmente de cómo está el clima en la región. Y para el sábado, mañana, donde reiteramos, se juega la segunda fecha del Mundialito Mes del Niño, al menos es un clima bastante grato, bastante auspiciador, por así llamarlo, para los niños que mañana van a estar jugando su segundo partido. Su tercer partido, su porque tercer los, partido, los primeros, su segunda jornada. Los primeros dos se jugaron la semana anterior. Mínima de 4, máxima de 12. Sale que por la mañana va a estar cubierto, pero va a estar con algo de nubosidad parcial por la tarde. Así que, de todos modos, a abrigarse. Lo bueno, Mauricio, es que a pesar que vamos a tener cielos nublados, que la semana pasada había nubosidad parcial, hubo un momento de como eso de las 11 de la mañana que se nubló mucho y eran nubes que parecían de lluvia. Pero lo bueno es que esta semana no hubo lluvia, por lo tanto no hay tanta humedad en las canchas. Las canchas tampoco están mojadas por producto de algún tipo de lluvia, así que todo indica que tenemos fecha de mundialito. Para sí, mañana. Además las canchas son sintéticas. Además. Tienen goma, así que habría estado ideal para jugar con el otro. Tiene caucho. Así que, bueno, a toda la gente, yo envié, don Marcos, la gráfica de la tabla de posiciones por comuna, donde podemos ir viendo. Por eso la estaba viendo. ¿Las podemos analizar después de la vuelta comerciales? Fuiste tú el que la envió.
Sí, la, el fuiste la... tú. Oye, tremenda funa de nuevo, Carol Dan. Ahora salió hablando y ya dijo que los tenía. Sí, yo cuando lo vi dije que se estaba describiendo. Se estaba describiendo él. Sí, es que lo trató de muy. ¿Cómo se egocéntrico. Llama? Egocéntrico. Y dijo también que era. Hoy hizo dos claro, características. Pero y ahí se metió con todo Chile, pues, sí. la embarró. Es que lo que pasa es que. Egocéntrico y mujeriego, algo así. Dijo. Claro, sí, era cuando. Sí. Pero. Que no, se creía a Mino, que se creía a Mino. Sí, no, se, no deja de tener un poco razón. Pero el contexto que lo hizo no daba forma, porque ¿para qué nombrar a una persona que ya no está? O si, no criticarlo, sino que él dijo que en esta generación de cristal, Felipe se lo hubieran comido. Sí, era. Pero yo de egocéntrico eso no lo encontraba. Porque ¿sabes lo encontraba... qué? Eso de la generación de cristal me parece igual. O sea, hay ciertas cosas que cuando se abordan, actualmente ofende también a la gente ya más adulta. Por ejemplo, cuando se hace humor, claro, algunos dicen no se puede hacer el chiste de, con personas gordas, con personas peladas. Pero cuando se hace humor con algo religioso, no, con la religión no. Entonces, ahí encuentro yo cierta hipocresía hasta cierto punto es, con eso. Por ejemplo, antes las teleseries eran de 8 a 9 de la tarde, cuando uno las veía. Sí, sí. Y era prohibido que existieran los besos entre mujeres, entre hombres, porque eso era mal visto. Ahora ya en todas las teleseries, hasta la hora de almuerzo, es para personas con criterio formado, y eso, hay que explicarle a los niños que uno se puede enamorar de quien sea, hombre o mujer, es cosa de gusto. Pero ha cambiado un poco. Sí, quizás en la primera teleserie que tocó el tema de los gays fue Machos. Fue Machos. Y con un personaje ficticio que nunca existió. Sí. Porque Ariel, nunca supimos quién era el pololo de Ariel. Po. No. Cuando lo pillaron besándose, por eso lo echó el papá. Po. Y después volvió y que le decía amor, hablaba. Incluso la niña se le declaró todo y él no pudo. Po, le dijo. Sí, hay varias teleseries que en su tiempo abordaron temas que eran tabú, que estaban en la contingencia. El tema, por ejemplo, del tener VIH, lo abordaron en el Circo de las Martínez por primera vez. Sí, y cada finalmente teleserie, al menos de las buenas teleseries, yo no encuentro actualmente que hayan teleseries buenas. Oye, ¿y eso de las teleseries, viste cómo dijeron que TVN adelantó lo que venía en futuro? Es que más que cuando hicieron su cupira, llegaron los gitanos y estaban los mismos personajes, todo eso. Así que mira, bueno. Sí. Oye, ahí se fueron tocando. Y se fue más. Yo creo que fue la mejor manera de tocar y mostrarle a la gente las cosas que pasan, porque una teleserie, aunque tú no te creas, mucha gente se refleja en las teleseries. Sí. El pobre que mira este más esforzado cuando muestran la feria, los feriantes, igual los feriantes ganan harta plata, así igual uno dice, wow, se sacan pero la... Pero es muy sacrificada. Por eso digo, se sacan la... Pero por eso, quiere decir que todo trabajo, si tú eres esforzado y constante, te va bien. Hay áreas, yo creo que hay áreas y áreas en ese sentido. Sí, puede ser. Bueno, vamos a lo siguiente, Mauricio MC Beckham, que son las farmacias de turno. Así que, cuando quiera, don Marcos, vamos a revisar cuáles son estos establecimientos de salud que comienzan a atender a las 21 horas y va a variar su hora de atención dependiendo la comuna. Vamos a comenzar con Talca Perimetral. Yo voy a sacar una foto después porque de repente yo caigo aquí en San Javier y digo, no, sabéis que está cerrado. Ojo que, de todos modos, nuestro colega Rubén postea más tarde, digamos, la gráfica que remite el Servicio de Salud del Maule. Queda en nuestro Facebook también para que la gente lo tenga. No, ahí. Sí, es que yo digo que las farmacias están cerradas. Ah, me mienten. Tienes me que tocar nomás. Me mentira, dije yo. Ya vamos con Talca Perimetral. Ahí está la farmacia Oriente, el A2 Sur, número 1996. Ya lo sabes, está el Perimetral, la farmacia es la Oriente. Nos vamos a continuación a San Javier acá, señoras y señores. Atiende la única Salcobrán que hay acá, ¿cierto? Porque hay dos Cruz Verde de esto. Sí. Hoy atiende Salcobrán, que está en calle Arturo Prat, número 2305, en la esquina con Avenida Chorrillos. Ahí está Salcobrán. ¿Ese es el Salcobrán? Sí, güey. Oh, no había cachado.
Por eso estaba pensando, estaba haciendo... Sí, pues está donde empieza Arturo Prat, sí, con Chorrillos. Después viene la Cruz Verde, la Ahumada era la otra. Sí, que la Ahumada es la que está en Esmeralda. Sí, por eso dije yo, wow. Ya, y en Colbún, la farmacia El Carmen, que está en Avenida O'Higgins, número 479-B. ¿Hay una pura farmacia allá? Porque parece estar... Hay tres, al menos, que se van turnando. Lo que pasa es que las farmacias en Colbún tienen turno por semana. Entonces, el día martes vamos a tener nueva farmacia de turno en Colbún. Es de lunes a lunes. La de farmacia lunes de turno. A domingo voy. Y finalizamos con la comuna de Linares. Atiende la farmacia Prove, ubicada en calle Manuel Rodríguez, número 456. Farmacias de turno, entonces, para acudir si tuvo una noche de fiesta, ¿eh?, está deshidratado, bueno, vaya a comprar ahí a la farmacia de turno. ¿Qué si... se puede? ¿Eh? Que ese consejo me gustó, Matías. ¿Qué, ¿qué? Se tiene que ir a comprar uno ahí en la farmacia? Bueno, algo que sea rehidratante en este... No, energética. Una energética, discurso. Mezclar energética con trago, eso no lo hagan. Es terrible. Yo mezclo de repente, pero sí, ¿sabes qué? No, no dé el dato. No doy tip. Espumante con Red Bull. Sí, en los barcos se usa eso. ¿Cómo sigues vivo, Mauricio? No sé, la con pregunta. Con esas mezclas. Ayer me hice la misma pregunta. Tienes que cuidarte. No, ayer hice así, Matías, ayer de verdad hice así, pensé que me chocaban, de verdad. Tienes que cuidarte. Sí, porque en la entrada, mira, en la entrada del Lucero, uno cuando va a doblar tiene que ganarse más a la orilla, ¿cachai? Y poner los intermitentes. Y el otro día, se tiró nomás, pues entonces yo, dice así. Ah. Cerré los ojos nomás, dije yo, aquí, fuiste bueno, Juanguito, dije yo. ¿Viste tu vida pasar frente a tus ojos? Sí, pero como que vi la luz nomás y me cerró los ojos. Y es que el otro tenía que parar, pero llegó y se tiró nomás. Por eso decimos, acá recalcamos que hay que ser... Precavido al momento de conducir. Sí. Porque, claro, uno puede estar en buenas condiciones para conducir, puede no haber bebido, pero uno nunca sabe si la persona u otros conductores que van en la ruta van en buenas condiciones. O van con sueño, o van bebidos, o van con algún tipo de droga. Uno no lo sabe. Uno, claro, puede confiar en sus capacidades al volante, pero nunca sobreestimar las del otro. O estimar que las de la otra persona también está en buenas condiciones. O sea, ¿cuántos accidentes no se han producido, por ejemplo, por gente que se queda dormida al volante? Porque llevan muchas horas sobre todo los de transporte, lo de transporte de carga, sí, que muchas veces por llegar con una carga en tiempo, porque muchos de ellos trabajan con tiempos límites para llegar de un punto hasta otro punto del país, hasta el sur del país, deciden no cumplir con sus horas de sueño que corresponden y las conducen. Entonces eso finalmente igual va desgastando energía. Así que siempre, al menos cuando vaya cerca de un camión, tome cierta distancia. Si hay algún tipo de curva, no vaya a la par con el camión en una curva, porque pueden pasar cosas. Así que deje que si va como en una curva con un camión por ambas pistas, no intente adelantarlo. Lo ideal es dejar que el camión siga, y si hay una recta, ahí aprovecha de hacer la maniobra. Sí, sobre todo los camioneros, porque son tú sabes grandes, que claro, y el viraje también, bueno, te llevan una carga. Imagínate, puede, no sé, justo en una curva, un neumático que falla. Eso ya te va a hacer que el vehículo, en este caso el camión, se incline hacia un lado. Bueno, nosotros cuando lo chocó el camión con rampa, lo arrastró por lo mismo, porque el viraje tenía que hacerlo muy grande. Pero lo que nosotros lo dijimos, por eso está el juicio, que él no tenía por qué entrar por al medio, porque tenía que entrar por la más abierta, que los carabineros también le dijeron. Usted tiene que entrar con el viraje amplio. Sí. Dijo, no, es que eso. Por eso los camiones dicen atrás, precaución, viraje amplio, claro, y que tienen que hacer. Y nosotros estábamos a cuánto, 30 metros de la entrada, y igual lo agarró, entonces. Ahí está. Bueno, antes de ir con la mención, don Marcos, dos saludos que tenemos, tres en realidad. Erika Aravena González dice: buen día, chicos del 30. Ah, los chicos del 30. Saludos, Erika, por estar. Besito. Pendiente de nuestro programa. También tenemos a María Isabel Pérez, Mauricio. ¿La tienes ahí? No la tiene. Dice, buen día, chiquillos, que tengan lindo día y un buen fin de semana desde Punta Arenas. Los veo, ¿verdad? Que tenemos una televidenta ya en la zona sur de nuestro país y que tiene familiares en San Javier y también
en Villa Alegre, si no mal recuerdo. Y Eric Aravena lo leí. Sí, la ley. María Isabel Orellana. Pérez también. Brenda Orellana. Sí, ahí está. Dice, buenos días, chicos de Más Positivo. Buenos días, Brenda. Buenos así que días. A todos ustedes, cuéntenos de qué parte nos están viendo, porque eso igual, así como María Isabel nos dice Punta Arenas, usted nos cuenta de qué comuna. Así y nosotros responde sabemos, a las preguntas, ¿qué videojuego claro, jugaba? Si no ¿dónde está nuestra idiota masa crítica? Si en San Javier, en Villa Alegre, en Maule, en Colbún, en Linares, incluso fuera de la región, como María Isabel. Así que cuéntenos, vaya también comentándonos en nuestro WhatsApp, más 569-6878-0141. Ahí, joven Brian estará pendiente de monitorear. Los mira, chiquillos de Canal 30 ya han subido la información. Sí. Tenemos la misma foto. Nuestra amiga Bajo Terra. Que, el agua purificada. Nos acompaña de lunes a lunes, los 365 días del año, este colaborador Bajo Terra. Y por supuesto, no tan solo en nuestro estudio, sino en las distintas actividades deportivas que tenemos. ¿Qué una de ellas, toman agüita Bajo Terra? Una de ellas es Maule Corre, que se nos aproxima también en octubre. Así que, bueno, Bajo Terra simplemente debe contactarse a los números que aparecen en pantalla. No, sí, Maule Corre, que ves, le damos ideas siempre a otros que nos copian después las ideas. Los números. Ah, los números de Bajo Terra, no te he escuchado, que estaba hablando lo que tenía sí en la mente. Bajo Terra, agua purificada, tú puedes comunicarte con nosotros al más 569-5774-4930 o al más 569-7573-3785. Bajo Terra. Sí, también están las redes sociales Facebook e Instagram. Los encuentra como arroba Bajo Terra Water, water así de agua en inglés, con W. Y ahí podrá encontrar diversas gráficas, entre las que se destaca, por ejemplo, las zonas de reparto, tanto en San Javier urbano y periférico, rural. También, cuáles son la variedad de dispensadores, algunas ofertas de, por ejemplo, 2 bidones de agua por un modelo de dispensador. Dispensadores que además se van ajustando a su necesidad, a su bolsillo. Cada uno también tiene cierto nivel de sofisticación. Así que los invitamos a conocer sobre esta empresa de agua purificada presente en la comuna de San Javier y otras comunas. Bajo Terra, ya lo sabe, el placer de la pureza. Y con este placer de la pureza, nosotros, siendo las 10:37, vamos a hacer un break, una pausa comercial muy breve, porque seguimos en el segundo bloque. Vamos y volvemos. Seguimos siendo las 10:40 en este Más Positivo de Viernes con sabor a lunes. Mauricio, nos quedaba pendiente el onomástico, que sí, era el saludo a los Roque. ¿Algún Roque que...? Sí. ¿Enroque, por ejemplo? Roque. Un enroque es ajustar. Sí, o sea, enroque. Nosotros hicimos un enroque, mira, ya que Francisca se fue de vacaciones. Mira, no voy a hacer el apellido, no me lo sé, pero... Roque Vega, de Linares. ¿Ah? Roque Vega, que es de Linares. No, el Roque es uno de los dueños de Como en Perú. Ah, se llama Roque. Sí, ahí busca Roque el apellido. Al menos ya Mauricio conoce a alguien. Yo, Roque Vega de Linares. Roque San Martín, que es de Talca. Y Marcos me dice que tiene Cuello, un familiar. Cuello. El Roque, Cuello. Anthony Roque, Cuello se llama. Ya. Así que sí, para él, un saludo, que está acá en... En San Javier, ¿no? Sí, pues sí que voy a ir a... Después lo voy a ir a ver para que me regale un... ¿Para que me regale? Sí. O sea, tú tendrías que regalarle no, vez por, voy a saludarlo. Por estar de onomástico. Que me regale un bono, un menú para 2 personas para sortear en la noche tu suerte. ¿Y que tú no qué le vas a llevar? ¿Ah? ¿Qué le vas a llevar? No me diga la alegría y buena onda. ¿Qué le puedo llevar al Roque? No sé, algún... Un tazón de Canal 30. ¿Algún brownie? No, eso está acá, utilitaria. No, de utilería, vos. ¿Qué le podemos llevar a Roque? Ah, un vino. Voy a conversar con la jefa Tura abajo si me pueden regalar un vino para Roque. No. Me van a decir que sí, porque es auspiciador del Mundialito. Sí, como sí, Perú es auspiciador. Entre muchos otros, saludamos a todos los auspiciadores del Mundialito. A ver, Rurería, el agricultor. Que hacen posible, por supuesto, la difusión en gran parte del evento y, por supuesto, la colaboración. Todos mis auspiciadores. Mauricio, aquí a la gente que hoy también está de cumpleaños.
un saludo para ellos, que lo disfruten, al menos lo van a poder celebrar tranquilos día viernes, día sábado por lo general, no todos trabajan, algunos sí, pero bueno, si no tienen el día de sábado para celebrarlo. Vamos a continuación a la efeméride, 1977, nos vamos a remontar a un hecho que también impactó a lo que es la industria. ¿Pero será verdad o será mentira? A la industria musical. ¿Qué crees tú? Sí, fue real. 1977, muere Elvis Presley. Fue el 16 de agosto del año que mencionamos, en Memphis, Tennessee. Falleció Elvis Presley, uno de los más destacados cantantes estadounidenses del siglo XX, ícono mundial de la cultura del rock. El denominado rey del rock and roll, porque hay otro rey que es el rey del pop, que es Michael Jackson, y hay rey de distintos... No le pongamos rey a nada, porque todos esos mueren. Distinto género musical, hay reyes. Tenía 42 años, y su muerte atrajo a legiones de fanáticos hasta Graceland, su mansión en Memphis. Según los médicos, murió por un paro cardíaco derivado de su adicción a los barbitúricos. En ese tiempo no habían energéticas, Mauricio. Elvis creció en la pobreza y su talento fue descubierto por casualidad cuando decidió grabar algunas canciones para su madre. Tan pronto el dueño del estudio lo escuchó cantar, decidió lanzar un sencillo que llegaría a lo más alto de las listas locales. A partir de entonces su fama no reconoció límites, desde 1956 hasta 1958. Elvis dominó la lista de música y marcó el comienzo de la era del rock and roll. Durante este periodo protagonizó películas exitosas y compuso sus bandas sonoras. En 1960, Elvis se retiró de los escenarios para concentrarse en sus películas musicales y aunque algunos conciertos y apariciones televisivas lo mantuvieron activo, su salud física y mental declinó a mediados de la década del 70. Desarrolló una peligrosa dependencia de los medicamentos recetados y se hizo adicto a la comida chatarra. En la tarde del 16 de agosto de 1977 fue hallado inconsciente en su mansión y trasladado de urgencia al hospital, donde fue declarado muerto. Desde entonces, una morbosa especulación acaparó el interés de millones de fans alrededor del mundo. Hasta hoy muchos creen que el rey fingió su muerte para saldar deudas con la mafia, lo mismo dijeron tiempo después con Michael Jackson, o como parte de una conspiración del gobierno. Aunque jamás fueron validados, los avistamientos de Elvis continúan reportándose en todo el mundo, particularmente en Tennessee. Parte de lo que fue... Cuando el río suena, piedras trae. No creo. La gente siempre trata de inventar cosas para aferrarse a algo. En este caso, de que a alguien que admira, y pasa mucho, uno idealiza tanto a las personas que son reconocidas o que tienen fama. Paul Walker, por ejemplo, cuando falleció, todos decían, no, es que imposible que esté muerto. Pero uno como que tiene esa visión, que alguien que es reconocido, que es famoso por su trabajo, no es como inmortal casi, que no puede morir joven, o que no puede morir casi. Sí, cuesta, pasó con Felipito, a propósito de Felipito. Cuesta aceptarlo. A mí, por ejemplo, me pasa con un amigo, no voy a dar el nombre por respeto a su familia y a los que lo conocen, pero todavía no creo que sean a cumplir 2 años casi ya de que falleció. Entonces, no sé, es como, no, debe andar por ahí nomás. Cuesta asociar de repente la muerte. Sí, pasa mucho. Y sobre todo cuando las personas, lo mencionaba, son... a nivel mundial conocidas. Mira, y tienen sus seguidores. Matías dijo algo muy importante. Elvis Presley, el rey del rock and roll. Michael Jackson, el rey del pop. Del pop. Madonna, la reina del... Sí, la pop. Reina del pop. Romeo Santos, el rey de la bachata. O sea, ahí yo creo que es Juan Gabriel. No, pues Juan Gabriel no canta bachata. Juan Gabriel es bachata. Va, perdón, no. Juan Luis Guerra. Perdón, se me cruzaron. Juan Luis Guerra. Se me cruzaron, es que los dos son Juan Gabriel, Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, cómo yo creo pasa, que como él después hereda como el trono, porque la Britney Spears era la princesa del pop, igual que Prince Roy,
Y sí, ahora la Britney está bien salado. Sí. Uy, la soltaron de nuevo. Claro, es que hay ciertos números. Bueno, hay una revista perfilaba a... ¿cómo es que se llama? Harry Styles, creo. Harry Styles. Como el nuevo rey del pop. Bueno, no sé, hay muchos números que tiene que superar antes de llamar. Matías Cruzat, el rey del matinal. Sí, sí, eso sí. Usted. Sí, ¿para qué decir que no si no hay discusiones? Sí, el plebeyo del matinal, acaso yo, dígame para abajo, no va a ser algún... No, no, Francisca, lo hace bien el Matías, déjenlo al Matías. No, Francisca sé. Me denominó el sol. Ah, el sol de... De Linares. El sol de Linares. Ese es como por eso mi, está nublado mi, todos los días. Ese es como ya. Mi alias. Ah, ya, alias. Sí, hoy. Por eso está nublado en Linares, porque yo me vengo para acá. Beckham, vamos al dato sabía usted. Ya, este es bueno. Me gusta porque estos datos sí que a veces uno los toma a la ligera, a veces uno los toma en serio, porque está muy de moda. ¿Qué es la flor de Jamaica y cuáles son sus beneficios? Una flor de Jamaica es una flor que tiene su origen en Jamaica, muy pero bien. Tiene beneficios. La flor o rosa de Jamaica, que tiene importantes cantidades de vitamina A, C, B1 y E, y minerales como el hierro y el fósforo y calcio, la vitamina C contenida en la rosa de Jamaica nos protege del envejecimiento prematuro. Hay que tomar de esa. Mira, ahí amarillo. 1. Es excelente para combatir la resaca alcohólica. Vamos a comprar. El agua de la flor de Jamaica es un buen antiséptico intestinal y mejora la digestión. 3. Cuando se toma en forma de té, alivia el insomnio, los procesos gripales y las enfermedades eruptivas de la piel. Matías, hasta el momento esta flor es magnífica. Sí, supera todo. 4. El agua de la flor de Jamaica previene la ceguera nocturna, fortalece huesos y dientes. Es útil para combatir la debilidad muscular. Previene y combate infecciones respiratorias, anemia y fatiga. También limpia el hígado y los riñones. Al aumentar la cantidad de orina excretada por el organismo, la flor de Jamaica ayuda a la limpieza interna, ya que elimina toxinas del cuerpo y el exceso de agua, con la consecuente disminución de peso. Perfecto. En estudios médicos realizados se ha demostrado plenamente el 100% de efectividad del agua de la flor de Jamaica en el tratamiento preventivo de la hipertensión. Disminuye el colesterol malo hasta un 35% y los triglicéridos hasta un 19%. En el 99% de las personas que tienen niveles muy altos de tales lípidos y que durante un año consumieron a discreción agua de la flor de Jamaica. Matías, yo me voy. Permiso, me retiro. Voy a ir a comprar flor de Jamaica. Oye, y tiene distintos consumos porque venden incluso esta florcita como frutos secos. Vienen muchas veces en los mix de frutos secos. Mi amigo vende, lo voy a saludar ahora. Otros prefieren hacer infusión. Como del fruto seco, mi amigo. ¿Sí? Voy a buscar al tiro una flor de Jamaica ya. Oye, pero si con todas las cosas que hace... Se cura prácticamente todo. Cura todo. Ese es como el agua en la vida del amigo Renato. Sí, pero ves tú que hay variedad. Lo mencionamos, se puede consumir así como fruto en mix de frutos secos o comprarla o también hacer estas infusiones. Sí, lo que dicen que también afecta, sí, al consumo mucho. Hace es que daño. Todo consumo en exceso es dañino o malo, finalmente. Porque si bien, claro, son muchos los beneficios, no por eso hay que abusar de eso. Y también hay que poner algo, o sea, reducción de peso, ya, sí, está bien. Pero uno también tiene que poner de su parte en tener una buena alimentación y no tan solo comer a destajo y dejarle a la flor de Jamaica todo el trabajo. No, no, no funciona así la cosa. No, pues se trabaja medio. Por ejemplo, cuando a mí me preguntaron si yo era vegano. ¿Sí? Yo dije que sí, pues. ¿Eras vegano? Sí. ¿Tú? ¿Por qué vegano? El que hizo eso, te equivocado, porque yo soy vegano en segundo grado. No existe eso. Sí, mira, la vaca se come el pasto y yo me como la vaca, entonces no. Estoy comiendo pasto, ¿viste? Oye, ¿quién te hace los guiones de los chistes a ti? Tan buenos, si soy vegano en segundo grado. Bro. No. La vaca se come el pasto y yo me como la vaca. Es vegano. No, yo soy carnívoro, me gusta la carne. No, ¿y los vegetales no? Sí, la ensalada, ¿cómo qué, sí. ¿Qué tipo de ensaladas acompañan? Todas. No, lechuga, no. Beterraga, coliflor. Lechuga, beterraga, coliflor, brócoli. Papas mayo,
salpicón. Ya las papas mayo ya no cuentan como ensalada. Sí, po. No. Ya porque no. Ya la mayonesa ya es bastante calórica. Y la proteína, o sea, no ¿viste aporta. Por qué yo no sirvo para entrevistar a la nutricionista? La papa en sí tiene carbohidratos. Por lo tanto, no vale como ensalada. De hecho, lo dijo David Catrián el día martes. Búsquelo, está en nuestro Facebook y también está en nuestro canal de YouTube. ¿Y quién es David Catrián? Dijo, no te voy a poner a alegar ahí. ¿Por qué me va a enseñar qué tengo que comer yo? Si ya... O sea, tú si quieres seguir comiendo carnita. No, cuando te dicen así, cuando la mamá siempre te dice, cuando estás cuando te matinal, te dicen, mira, te invalidan. Mira, lo escuchaste, míralo, eso tienes que dejar de comer tú, eso... ¿Y quién es ese hombre que se mete en mi vida? Bueno, chao. Oye, 10 con 52, nos queda poco de este segundo bloque. Vamos, señor Marcos Saavedra, a revisar el mundialito, al menos en las tablas de posiciones. Hay jugadores muy rápidos que entrenaron con su madre. Para conocer cómo están, al menos por comuna. Mañana, recordar, se juega el tercer partido de cada uno. Es un solo partido, pero también luego del partido... los invitamos, por supuesto, a que se queden, los niños, porque está la ceremonia de reconocimiento donde se les va a entregar su una respectiva medalla por estar por participando. Participar. Cuando alguien dijo, si el fútbol fuera solo participar... Tenemos, esto es tabla de posiciones, sede Talcamaule. Recordar que estas dos comunas están englobadas en lo mismo. Comenzamos, Beckham. Ahí vamos, por equipo. Por ejemplo, el primer lugar hasta el momento es del Colegio San Sebastián, que tiene 6 puntos, o sea, ha ganado sus 2 partidos. Y ojo con, ojo, porque se puede dar que se consideren un empate en cantidad de puntos luego del tercer partido. O sea, que se mantengan los 6. ¿Y qué pasa ahí? En esos casos, diferencia de goles. ¿Pero goles a favor o goles en contra? Goles a favor. Pero que si tú haces 10 goles y te hicieron 9, vas a tener un gol a favor. Sí. Y es que hay hartos por menos, pero bueno. Nos vamos, el segundo lugar en sede Talcamaule es del Colegio Zarcillo. 2 partidos jugados, 1 partido ganado, 0 empate, 1 derrota. Goles 5, goles en contra 4, diferencia de goles 1. Muertos 3. Mira, tercero el Colegio Santo Tomás. Marco, yo voy a dejar todos mis... A ver si no me equivoco, si jugar el experto, para mí va a ser campeón Colegio San Esteban. ¿Sí? En Talca, sí, es que, claro, está más... Y el cuarto lugar es el Colegio Suyay. Ese es el último. Que tiene un punto, sí, el cuarto lugar. ¿Nos vamos a la próxima comuna? Voy a elegir todos mis ganadores. Oye, estos juegan la final, después se enfrentan Talca, el Estado de San Javier. Sí, sede de San Javier. Tenemos Colegio Sagrados Corazones. 2 partidos jugados, 1 partido ganado, 1 empatado. Goles a favor 7, goles en contra 5, diferencia de goles 2, con 4 puntos. Acá está el empate que mencionaba Mauricio. ¿En cuanto a cantidad de puntos? Oye, hicieron 7 goles, ganaron 7-0, empataron a 5. ¿Sí? ¿Se puede dar? ¿Todo se no, puede no, dar? No, pero el partido que empataron, lo empataron a 5. Porque no daba la otra opción. Po. Ah. Mira, el segundo lugar es Juan Salvador College, que tiene 2 partidos jugados, 1 partido ganado, 1 empatado, 0 perdido, 8 goles a favor, 7 goles en contra, 1 gol a favor. ¿Viste? Ahí está. Tiene 4 puntos, ahí acá, está. Acá nos vamos siempre a los puntos. Leonardo da Vinci. ¿Lo mencionaste, Leonardo da Vinci? No. No. 2 partidos disputados, no, como todos, no, ninguno se ausentó. Partidos ganados 1, partidos perdidos 1, ningún empatado. Goles a favor, perdón. 7, goles en contra 4, diferencia de goles 3 con 3 puntos. Y Colegio Piaget. Que tiene 2 partidos jugados, partido ganado 0, partido empatado 0, 2 partidos perdidos y tiene menos 6 goles. Ahí están. Eso en San Javier. ¿Quién te da de ganador acá a ti? ¿Cómo? El que enfrente, tanto Sagrados Corazones, Juan Salvador College, el que enfrenta al Colegio Piaget es el que gana. No, tenemos los cruces, tenemos el último partido, de hecho, en gráficas también en nuestro Facebook. Nos vamos a Villa Alegre, creo, o Linares. Póngale ahí nomás, Villa Alegre. ¡Wap! Tenemos Escuela Melosal A con 2 partidos jugados, los 2 ganados. Goles a favor 28, no tiene goles en contra, 6 puntos. También Timoteo Araya,
Esto va a estar bueno porque justamente se juegan el que está primero y segundo. Entonces ahí ya el que gana, gana. Se puede definir. Ojo, no. Que puede sí, pasar pues. Algo. Mira, si empatan es campeón Escuela de Velosal. Empatando cualquier resultado por diferencia de goles. Ah, ya. Si empatan Escuela Melosal por diferencia de goles. No le vaya a pasar ahí a la organización que vaya claro, a penales. Pues. Ambos sumarían. No. Sí, no, en fase de grupo no hay penales. Es como ya en la próxima fase. No. Que sí, porque la final. Hay, por ejemplo, empatamos a uno. Tendrían goles a favor 29. O sea, quedan con los mismos 28 y estos con los mismos 22. Sí. Les sirvió la cuenta de ahorro. Por eso es muy importante eso, Matías, en el fútbol. ¿Ahorrar? Sí, no, lo que pasa es que antiguamente... Ya, pero antes de Escuela me lo salvé, dos partidos jugados, dos perdidos, diferencia de goles de... Menos 11. Y Escuela Manuel Salvador del Campo, menos 25 goles. Saludos, por supuesto, a todos los niños que se han dado cita temprano, que han decidido no quedarse en la cama, no dormir, de ir a jugar fútbol con sus compañeros de clases en esta versión del Mundialito. Beckham, nos vamos a la última. Vamos a la última. Que es Linares. Linares. Aquí también está bueno, parece. Linares. Sí, porque el primer lugar hasta el momento lo lleva Colegio Concepción, con dos partidos jugados, dos partidos ganados, cero partidos empatados, perdido tampoco, goles a favor tiene 17, goles en contra 2, tiene una diferencia de goles de 15 goles a favor. Y con 6 puntos. En segundo lugar, Colegio Cordillera con 3 puntos, empatado con el siguiente. Colegio Cordillera tuvo 2 partidos disputados, 1 ganado, 1 perdido. Con 4 goles a favor, 7 goles en contra, con diferencia de menos 3. Liceo María Auxiliadora. El liceo, pero tiene enseñanza básica. No se preocupe. María Auxiliadora tiene 3 puntos. Jugado 2 partidos, ganado 1, perdido, empatado 0, partido, ahí está, tiene menos 4 goles a su favor y 3 puntos. Y tiene 3 puntos. Y Colegio Pedro Aguirre Cerda tiene 2 partidos jugados, ambos perdidos, 1 gol a favor, 9 goles en contra con diferencia de menos 8. Ahí está, al menos, la gráfica de las tablas de posiciones. Y voy a ver... Los cruces. Antes, los próximos cruces, los próximos partidos que se estarán disputando mañana sábado en las distintas sedes. Podríamos, con el jefe muestra ahí las tablas de posiciones y vamos viendo los cruces a ver cómo... Sí, ahí lo envié don Marcos, don joven niño Brian. Sí, ideal, por supuesto, que vayan los niños que fueron... Más allá de si el resultado está cuesta arriba, lo importante es que ellos hagan deporte. Esto es una actividad recreativa que busca justamente que ellos hagan deporte, que se diviertan, más allá de la frustración que puede existir por perder un encuentro, pero sabemos, no es la Copa del Mundo. En el futuro se van a encontrar con situaciones donde lamentablemente no todo les va a salir bien, donde quizás todo lo que ellos proyectan o pensaban no se va a dar. Así que estas actividades, el perder, es parte del aprender. Así que eso también para que se tenga en consideración. Y tenemos los cruces, Mauricio MC Beckham en Talcamaule, los dos partidos a disputar mañana. Vaya por favor con ambos. Ahí está, Colegio San Esteban versus Colegio Suyay y Colegio Santo Tomás versus Colegio Zarcillo. Eso es lo que te decía yo. Acá, ¿cuál iba a puntero, el Colegio San Esteban o no? No recuerdo. Sí, Esteban, San Esteban era. Ya, pues el Colegio Suyay era... Creo que era el que estaba tercero. Bueno, no. Ahí búscalo en el teléfono. Nos vamos hasta el próximo encuentro, que es en la siguiente comuna de San Javier. San Javier. Ahí tenemos, Liceo Sagrados Corazones versus Leonardo da Vinci y en la cancha 2. Recordar que los partidos son en simultáneo, en cancha 1 y cancha 2. Espérame. Juan Salvador College en cancha 2 versus Colegio Piaget. Campeón Juan Salvador College, confío en esto. ¿Sí? Voy a dar el pronóstico ahí. Ya. La lógica tendría que ser. Vamos, ¿cuánto tiene? ¿Cero puntos? Dice Marcos. Sí, mira, Piaget, el Piaget tiene 0 y el Juan Salvador Conech va segundo con 4, igual que ya. Sagrado Corazón. Nos vamos a la siguiente comuna,
Cántemelo, por favor. Mauricio, la siguiente comuna es... ¿Has relatado partido alguna vez, Mauricio? No. ¿No? ¿Te gustaría, sí o no? No, ¿o? Es difícil. ¿No? Eres más de jugar. Sí. Más de jugar. El Mundialito Día del Niño, ahí 2024, el sorteo de la sede Villa Alegre, Escuela Timoteo Araya versus Escuela de Melosal A, Escuela Salvador del Campo versus Escuela Melosal B. Ahí está fácil. Ahí a contar de las 10 de la mañana. ¡Ojo! Timoteo Araya y Melosal A. El que gana, pero es lo que yo le decía a Matías. Melosal, el empate favorece a la Escuela de Melosal. Quedarían los 2-7, pero los goles a favor le van a ayudar. Ah, pero ahí hay que ver el resultado de la Escuela Melosal. No, si se enfrentan los dos punteros con 6 puntos. Mm. Este tiene 25 goles a favor y este otro tiene, por ejemplo, 21. ¿Escuela Timoteo Araya tiene? Tiene 20. 28 goles a favor tiene la Timoteo, o sea, Melosal, y 22 Timoteo Araya. Mm, ya. ¿Nos vamos a la última comuna? Sí, Linares. El enfrentamiento. Aquí Mauricio me da risa. Está con el teléfono ahí con la tabla de posiciones, ahí con, mira, con los puntos, Concepción, sacando los cálculos. Esa es una habilidad que tienen los futboleros. Yo cero. No soy futbolero. Campeón Colegio Concepción. ¿Sí? Sí. Ya, no vamos a dejar, a dejar anotado. Colegio Cordillera, cancha 1 se enfrenta al Liceo María Auxiliadora. Y en cancha de Pedro Aguirre Cerda versus Colegio Concepción. Esto solamente los de arriba van a jugar por el segundo y tercer lugar. Porque por lógica, no, ni por nada del mundo, Colegio Concepción que afuera. Ya. Porque le empatarían con suerte. Vamos con el pronóstico. El pronóstico. Mira. Vamos a la comuna de Talca, Maule. ¿Cuál es el pronóstico de Mauricio? Que represente, por supuesto, la comuna. San Esteban. A la comuna de Talca, Maule. Colegio San Esteban. Colegio San Esteban es el que pasa a la final, o sea, a la semifinal. Colegio San Esteban, este es el primero, es el campeón. Ya, él pasa a la siguiente fase. Sí. Ya. Colegio San Esteban, ojo, en San Javier, Mauricio. El Leonardo Vinci, el Juan Salvador, espérate, te lo digo al tío. ¿Con quién juegan? Hay Liceo Sagrado Corazón. Juan Salvador College es campeón. Ya, Juan Salvador College. Según el pronóstico de Mauricio, gana en San Javier. Avanzamos a Villa Alegre. Melosal. ¿Melosal A o Melosal B? Melosal A sale campeón acá. ¿Sí? Sí. Melosal A. A mí, yo quiero ver ese partido. Qué bueno que me toca Villa Alegre porque son los dos equipos con más goles. Vamos bien. A la siguiente, que es Linares. ¿Qué Linares, dijiste? Colegio Concepción es campeón. Colegio Concepción, sí, es campeón. Es imposible, nada en el mundo puede perder. Porque, oye, mira, si el Colegio Concepción pierde, tendría que perder por 15 goles. El Recam saca todos los análisis. Toma. De... Mira, y te voy a contar algo más. Hay una frase en el fútbol que dice, si el fútbol fuera solamente para participar y hacer deporte, no tendríamos que darle valores a los triunfos. Antes era 3 y 2 puntos y 0 puntos, ¿cachai? Antes era 2, 1 y 0. Y lo otro que pasa mucho, que en el fútbol Marcos actual, antes tú podías jugar con 7, te presentabas con 7 jugadores, jugabas 15 minutos y ahí perdiendo 1-0, se salían y te daban los 3 puntos igual, ¿cachai? Y se ponía, o si no te presentabas a jugar, te dan un marcador a favor de 3-0. Ya, yeah. Sí. Ya, pero Colo-Colo de San Javier... Una vez estaba jugando con Liverpool, que es el equipo que represento yo, y le caló 12-0. Y ya en el minuto, en el segundo tiempo, con el minuto 5, y Liverpool se salió. ¿Ya? ¿Qué pasó con esto? Que se fueron a la clasificatoria y Colo-Colo quedó fuera por un gol, por diferencia de un gol. Entonces ahora Colo-Colo pide que los partidos se jueguen los 30 minutos, los 40 minutos, tienen que jugarse sí o sí. Porque entre más goles hacen, te aseguran más el campeonato y todo por la diferencia de goles. Mira. Así que importante la diferencia de goles. Bueno, eso es lo que también puede definir este mundialito. Así que, siendo las 11:06, anotaron, Mauricio, anotaron, ¿no? Por si acaso. Sí, sí, lo vamos a dejar anotado para ver si se cumple el día lunes este pronóstico de Mauricio Gutiérrez. Y por supuesto ya, me imagino, hay un segundo sorteo para los equipos que se van a enfrentar ya en la fecha final, el 2024,
se va a hacer con los campeones acá en el programa Máximo Rendimiento el día sábado. Los cuatro equipos que representan, por supuesto, a su respectiva comuna, en un nuevo sorteo en el programa Máximo Rendimiento para saber contra quiénes se tienen que enfrentar en semifinal. Muy importante. Este campeonato es súper importante para este A9-10. Aquí jugó mi... Jugó mi sobrino y ahora mi sobrino le manda saludos a la escuela de Palestino, a la escuela de todo, porque él hizo su primer contrato profesional con Diaño y juega en Palestino en la asistencia. Bueno, mira. Le hicieron los chequeos médicos, y igual como los futbolistas, los mandan a la clínica, todo, entonces, resumen, así que bien, po. De aquí salen muchos. Sí, de aquí, bueno, y más que también el gusto del fútbol, ¿no? De demostrar las destrezas con el balón. Así que, bueno, mucho éxito a todos y por supuesto a los padres que también van a alentar a sus hijos, a los familiares también, abuelitos que incluso también, tíos, comunidad educativa, profesores. Esa es la... Que van a alentar también a sus estudiantes. Ese era el gol que más rabia da. Gracias a todos por estar presentes en este mundialito y colaborar también, que esta linda actividad sea favorable para los niños. 11:08, nosotros hacemos un corte comercial. Mauricio se despide. Me despido, Matías, que esté muy bien, Beckham. Cuídate. Pero nos vemos. ¿Va a terreno? Sí, no. No, no va a terreno. No, viene una sorpresa para todos por este día especial. Sí, sí. Y vamos a tener dos entrevistas, así que vamos y volvemos. Yo me despido, chiquillo. Voy a estar ahí afuera una semana, así que besos, bendiciones, gracias por la invitación. Pásenme al tiro la lista de compras que tengo que hacer. Mándenme al tiro.